De hoy estamos con Sebastián Pérez, él es preparador físico de la Universidad de Santo Tomás y bueno, él tiene bastante experiencia en lo que es como el rubro, como preparador físico, ya que ha participado en clubes pequeños de fútbol, ha tenido ya se ha sumergido en el mundo del deporte y este último tiempo en su Instagram ha hecho videos. Para hacer, en este caso, tener rutinas en esta cuarentena, ¿cuáles son los mejores ejercicios? Y cuéntanos, Sebastián. Hola, Nicolás. Bueno, primero que nada, como estamos en casa, mucha gente no tiene implementos deportivos. He puesto que yo en mi página de Instagram los invito a usar siempre cosas que estén en la casa, como botellas de agua, kilos de arroz, de azúcar, lo que tenga en la casa. Principalmente, el mejor ejercicio no existe, sino que lo que existe es hacer ejercicios para cada grupo muscular. O sea, por ejemplo, que si yo hago un ejercicio para el muslo, la parte delantera que es el cuádriceps, debería hacer uno para la parte trasera del muslo. Lo mismo que con la espalda. Si hago un ejercicio para espalda, tengo que hacer un ejercicio para pectoral. Y así intentar equilibrar el trabajo del cuerpo. Esta serie de ejercicios es, nosotros podemos hacer una semana completa, hacer ejercicio a todo el cuerpo o es necesario, no sé, semana por semana focalizarse en un área del cuerpo. No, todos los músculos deben activarse, estimularse en cada semana. Por ejemplo, yo lo que re recomiendo es mínimo 2 veces por semana cada músculo. Yo, por ejemplo, no trabajo músculo específico, sino que trabajo una parte del músculo. O sea, por ejemplo, en vez de trabajar el bíceps o el tríceps, que sería la parte del brazo, trabajo empuje o tracción de tronco. Entonces, por ejemplo, si yo hago un empuje, yo en mi rutina que hago ahora, hago 12 series de empuje a la semana y por ende hago 12 empujes, o sea, 12 tracciones de tronco a la semana. Y ahí trabajo los brazos, la espalda, el pectoral. Y eso lo divido en 2 o 3 días a la semana. ¿Y cuáles serían más o menos los ejercicios básicos? Porque nosotros siempre hemos visto rutinas de ejercicio, en especial esta cuarentena, de muchos preparadores físicos, profesores de educación física, que generan programas de ejercicio, que más que nada los ejercicios básicos son flexiones, abdominales, burpees. ¿Cuál de estos ejercicios es realmente recomendable y cuál no? Bueno, primero que nada es el nivel de la persona, pero voy a comenzar con los ejercicios de los principales, de los más básicos a los más avanzados. Por ejemplo, las flexiones de brazos sí o sí son el mejor ejercicio para empuje, o sea, para pectoral. Si la persona es muy débil, se hace con la técnica que las rodillas van apoyadas en el suelo. Después, si la persona ya tiene experiencia, las piernas se estiran. Y hay más peso del cuerpo corporal. Y si ya la persona es muy avanzada, la pierna se puede colocar en una silla. Pero sí o sí, las flexiones es un movimiento importante para el tronco. Y con ello, las dominadas, que es cuando la persona se cuelga en una barra y hace así y sube, también es un ejercicio primordial, pero es complicado. Entonces, para ello, primero hay que hacer ejercicios de hombro, que puede ser, por ejemplo, con botella de agua, levantar y hacer un press militar. O también hacer flexiones de hombro, que es similar a una flexión de brazo, pero el cuerpo hace un triángulo, dejando la cabeza al suelo. Y eso es para la gente que está recién comenzando. Para las piernas, no recomiendo mucho la sentadilla porque es un ejercicio muy complejo. Hay que tener muchas cosas en consideración y si no está con un profesional, se puede lesionar. Entonces, para trabajar la parte delantera del muslo, yo recomiendo hacer estocadas o zancadas, como se conocen, o sentadilla búlgara.
que son ejercicios que se trabaja por una pierna y luego la otra, obviamente. Y la técnica es mucho más sencilla. La persona que está comenzando la puede hacer sin problema. Y para la parte trasera, que sería tanto el glúteo, que el glúteo en esta cuarentena está sufriendo, porque estamos todos con teletrabajo o clase online. Entonces el glúteo muchas veces está dormido. Entonces hay que activarlo. Y para activarlo hay que hacer ejercicios como abducción de pierna, cuando la pierna se va para el lado, así. O puente de glúteo, que cuando estamos acostados en el suelo y levantamos la cadera, manteniendo la espalda en el suelo, y levantando la cadera. O también la gente que se compra banda elástica, que es muy útil para activar el glúteo, que es importante, porque al estar sentado está en una posición que el glúteo no trabaja. Y las clases duran, ¿cuánto? 8 horas. Trabajo Claro. también 8 horas, entonces estamos con mucha inactividad. Es las bandas elásticas y estos implementos para hacer ejercicios. ¿Son eficientes? ¿Son efectivos? ¿O es simplemente por comprarlo y generarse una imagen? Hay materiales que no funcionan, pero la mayoría tienen una función específica y que funcionan si la persona los sabe usar. Por ejemplo, las bandas elásticas, las pequeñas, las que se colocan, se pueden colocar, por ejemplo, en los muslos y sirven para activar el glúteo. ¿Ya? Esa es una función importante. Y también se pueden colocar acá en los brazos y de esa forma poder hacer ejercicio para escápula. Porque la escápula es o sea, tiene músculos que se deben trabajar, pues la gente no trabaja, porque la gente hoy en día prefiere la estética que trabajar los músculos pequeños. Entonces la banda elástica sirve para eso, para activar músculos que no se activan con frecuencia en los gimnasios. Las mancuernas funcionan, todos saben que funcionan, al igual que las pesas, que son pesos libres. Hoy en día también está la pesa rusa. En la pesa rusa me gusta mucho porque es como una mancuerna, pero tiene mejor movilidad. Así que también sirve. Obviamente también están las colchonetas que sirven para proteger la espalda, Los o bidones de la agua. alfombra, los bidones de agua, exactamente. Por ejemplo, en vez de mancuerna, botellas, bidones de agua, kilos de arroz, de fideos, legumbres, lo que hay en la casa. Y materiales, a ver qué material que nos sirva. Es complicado porque la mayoría están hechos con alguna función, entonces una persona que lo sepa usar le puede encontrar la función correspondiente. Bueno, con eso finalizamos la entrevista del día de hoy. Agradecerte, Sebastián, que estés con nosotros, que hayas compartido tus enseñanzas, tu sabiduría, para poder, cuando termine esta cuarentena, quizás tener un mejor estado físico. Para eso estamos. Es la idea de que la gente pueda entrenar mejor, comer mejor, tener una mejor vida. Eso es lo importante.